Antes de dejarle para que vea esta singular grabación, quisiéramos advertirle que los fallos que pueda observar son producto de las deficiencias de grabación y almacenamiento de una cinta que cuenta ya con cerca de 25 años de antigüedad. Esperamos que disfrute. Era de Mota, uno de los barrios del municipio de Valsequillo de Gran Canaria, dista a 3 kilómetros del casco de este pueblo. Está localizado sobre una loma y es eminentemente agrícola y ganadero. Es por ello por lo que aquí se celebra a finales del mes de julio la fiesta de la cosecha, relacionada con la recogida de los frutos de la tierra. Se cuenta que el nombre del barrio surgió porque antiguamente existía en la parte alta, donde ahora está ubicado el colegio, la plaza y algunas casas, una era, donde se trillaba en la época de verano y en el invierno los niños y niñas jugaban, y que el dueño de este lugar y de prácticamente todo el barrio se apellidaba Mota, por ello lo de era de Mota. Entre sus valores más importantes destaca el oratorio de la Virgen de la Salud, construido en noviembre de 1886, un recinto privado por parte del presbítero don Cristóbal Suafres González. En este templo de reducidas dimensiones guardaban su interior significativas obras, en especial un retablo hoy desaparecido que constaba de un gran nicho central y varias hornacinas pequeñas distribuidas en dos filas, así como de varias esculturas de gran valor.
de cable. Mira, Candy la puso ahí, dije, Candy, ya déjala. Igual vinieron y nada. Está bien, ¿verdad? Bien, ahora la puso. ¿Lo queremos más bajito? ¿Y eso qué es? ¿Para dónde salió?